Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Lomas de Zamora. Los sonidos son parte de nuestra vida y nos estimulan de alguna manera. A los naturales se agregan los que el hombre produce. En cine y televisión, entre el sonido como idea y lo que escuchamos, hay trabajo profesional. Para introducirnos en el trabajo del mundo sonoro, invitamos a uno de los profesionales más prestigiosos de Hispanoamérica, el supervisor de edición de sonido, José Luis Díaz. José Luis, gracias por estar aquí y bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Permitime que lea el título de películas: Un lugar en el mundo, Historias mínimas, El perro, La ventana, El gato desaparece, Días de pesca, El aura, Luna de Avellaneda, El secreto de sus ojos, Mete gol, Volley, Sin hijos, El hijo de la novia. En más de 30 años de trabajo, algo de lo mucho que hiciste querrás contarnos. Me interesa saber cómo se encontraron esta profesión y vos, y cómo siguen unidos o ligados. Es una larga historia, pero voy a intentar resumirla. Tanto como los títulos de películas en los que participaste. Puede ser. No, es así. Todo empezó cuando yo tenía 15 años. A los 15 años fui a ver una película que estaba prohibida para mi edad, que era Doctor Zhivago. Cuando estaba viendo la película, la historia de la película cuenta 40 años en la vida de un doctor, el doctor Zhivago, en el final de la Rusia zarista, el comienzo del bolcheviquismo, etcétera, etcétera. Pero son 40 años en la vida de este personaje, interpretado por Omar Sharif. Y yo cuando la veía decía, pero no puede ser que este actor, Omar Sharif, haya hecho un contrato con los productores para entregar 40 años de su vida, porque se ven inviernos, veranos, inviernos. No puede ser, no puede ser. Esto tiene que haber sido hecho de otra manera. Y entonces se me ocurrió, claro, ya sé, juntaron todos los veranos en uno solo y todos los inviernos en uno solo y en algo así como casi un año resolvieron los 40 años. ¡Wow! ¡Qué complicada la, no sabía el término, la continuidad! Yo en ese momento no lo sabía ese término y su significado. Qué complicada la continuidad del de envejecimiento, del aumento de las canas, del número de canas, las arrugas, etc. Qué problemón. Corte. Siguiente etapa, final del secundario. Entro en crisis con lo que yo había estado estudiando, que era técnico en electrónica. Y por lo tanto seguía a ser ingeniero en electrónica. Y tuve una imagen, una alucinación despierto, en donde yo estaba fabricando, me daba asco lo que estaba haciendo, estaba fabricando un televisor o algo por el estilo, que no me importaba nada lo que pasaba con ese televisor, quién lo iba a usar, qué iba a ver, nada de todo eso. Con esa crisis, la siguiente cosa que salí rajando a mirar rápido, ¿qué voy a hacer de mi vida? Cine.
porque lo que vi era el doctor Zhivago y la, cómo se resolvió todo eso. Eso fue lo que... Qué fantástico que lo hayas podido hacer. Sí, sí, sí. Fue en una tarde que todo esto ocurrió. Y en el, era un verano, ya, no sé, posiblemente febrero, ya estaba cerrada la inscripción en la Escuela de La Plata. ¿Qué edad tenías ahí? Tendría 18 o 19, no sé con exactitud. No pasó tanto tiempo desde aquel momento que viste la película hasta que realmente te juntaste o te encontraste con esta profesión, ¿no? Es que fue intensa, y fue muy intensa. La película, todo lo que pasó con ella. Bueno, el resultado es que me puse a estudiar cine en la Sindicato Único de la Publicidad, que justo había abierto una escuela. Estudié y lo que pasaba era que era el único del grupo mío que tenía alguna formación técnica. Sabía lo que era un conector RCA, de lo que era un Canon, etcétera, etcétera. Entonces me puse a resolver los problemas que sabía resolver y que los compañeros no tenían la menor idea. Por lo tanto, me ocupé también del sonido, porque eso me era cerca. De hecho, durante el secundario yo había sido DJ, no era el concepto de DJ que hoy hay, sino otra cosa, un pasadiscos. Pero, o sea, era un tema que me rondaba. Yo estaba cerca de lo audio permanentemente. Y de a poco hice el sonido de los cortos que estudiábamos, de los estudiantes, y lo que sucedió es que me di cuenta que había una situación, voy a tratar de abreviarla. Para poder trabajar en esto, había que anotarse en el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina en un cuaderno, en donde uno anotaba su nombre en la rama que quería para trabajar como meritorio. Dirección, tenía varias páginas con renglones todos llenos de nombres. No sé, edición, un montonazo. Sonido, no era lo que interesaba. No, no interesaba a nadie. Sonido, 4 personas. Sonido, que además me va bien. Entonces ahí estuve en ese lugar, pero me ayudó mucho Nerio Barberis, quien fue mi maestro, que hoy está radicado en México, y que es un... ¿Viste esos tipos que no tienen enemigos? Que solo tiene gente que lo adora. Así. ¿Y qué te mantiene ligado a ella? ¿A la profesión, decís? Sí. Me resulta curioso que nadie piense mucho en esto, y es una cosa inmanente, una cosa que nos inunda y nos rodea permanentemente. Me parece un misterio. Por otro lado, me parece tremendamente potente. Es decir, hay circunstancias en donde el cambio de ambiente sonoro te hablan completamente de cosas distintas, desde la promiscuidad a un lugar de alto nivel, a la intimidad, ponele, por mencionar dos cosas antagónicas. Y solamente es el sonido el que lo ha hecho, porque eran todos primeros planos. Es el sonido el que expandió los bordes del encuadre en el cual estamos enmarcados. Me pareció muy potente y mágico. Entonces, ¿y cómo se hace sonido? Además, ¿en qué consiste la mezcla que da como resultado el paisaje sonoro? Primera supongo pregunta. Que muchos de los que nos están viendo están interesados en esto, ¿no? Puede ser, puede ser. El rol del sonidista o la tarea del sonidista comienza poco antes de la filmación. Comienza con la lectura del guión. De la lectura te surgen ideas sobre que pueden apoyar el clima de lo que se está contando o la historia que se está intentando contar. Aparecen los potenciales problemas. Momento, esto dice que es de día o que es de noche, mejor todavía, que es de noche, pero ¿cómo se va a filmar? ¿De día con las ventanas cerradas y entonces van a ingresar pajaritos o otro tipo de actividad humana o jardín de infantes cercano y entonces se escucha permanentemente recreos y cosas que no condicen con la noche que está descripta? En fin, uno va leyendo y pone bonk, alertas rojas sobre aquí esto hay que preguntarlo, cómo se va a resolver el transporte, cosas que tienen que ver con sonido. Durante el rodaje, la prioridad del jefe de sonido directo, yo ya no voy más a rodaje, pero lo hice durante muchos años, la prioridad es lo oral, la voz del actor, que esté límpida y que esté perfectamente capturado, para resumirlo de una manera muy, muy sencilla. Y luego se entra en la etapa de la postproducción, en donde nos ocupamos de corregir muchas cosas que están todavía en el material. Por ejemplo, hay actores que
el director, que eventualmente hizo el guión, está escrito, bla, 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 sabe lo que va a decir el actor lo dice, no lo dice muy bien, pero como el director sabe lo que quiso decir, lo da por bueno. Nosotros llegamos de una actitud mucho más fría y, si querés, más profesional, y no le entendemos, o nos ponemos el sombrero del espectador y decimos, esto no lo va a entender. Obviamente yo sé lo que quiso decir porque he leído el guión, pero no lo articuló bien. Entonces vamos a buscar otras tomas, a ver si existe alguna en donde estas sílabas están correctamente articuladas, correctamente moduladas, etcétera, etcétera. Hacemos el reemplazo, por decirte una de las miles de tareas de las que se compone la postproducción de sonido, y llegamos a la mezcla, que era tu segunda pregunta. La mezcla es el momento en el cual, técnicamente, es en donde se mezcla el diálogo con los ruidos y ambientes, con la música. Pero también es el último momento de escritura cinematográfica. Es allí donde estás creando climas, sí o sí. Lo haces cuando ignorás los ambientes, o cuando los enfatizás, o cuando elegís dentro del ambiente el campanario de la iglesia y no los vehículos que rodean permanentemente la acción, por decirte una tontería tras otra. Pero es ese momento en donde uno elige que uno está escribiendo cine, uno está narrando a través de estas acciones, y conllevan a que el espectador piense más en esto es peligroso que otra acción posible, o otra cosa que uno quisiera, pues, eventualmente, que es, esto es muy normal, el entorno es normal, no va a haber ninguna sorpresa, si acaso uno quiere crear esa sensación. Así que de allí la potencialidad del sonido. Voy a tratar de articular bien, así sale una buena mezcla. Claramente. Digo que los argentinos tenemos cierta capacidad para ensayar soluciones a problemas nuevos. Sí. Pero en ocasiones la improvisación no es recomendable. ¿Se improvisa en tu campo profesional? ¿Y qué efecto o qué impacto tienen las carencias? Sí, se improvisa mucho. Después de lo que me contaste, yo pensé que no. No, sí, sí, sí. No, mira, diría, el sonidista argentino hablo, ¿eh? Te voy a decir algo, mi opinión sobre el argentino y luego sobre los sonidistas. Dale. Los argentinos, yo lo resumo con, lo atamos con alambre. Sí. Ok. Esto es... Lo comparto, ¿eh? Sí, sí. Somos unos improvisadores natos. Lo voy a contrastar contra otras industrias que tienen otra formación, no ideológica, otra formación social. Por ejemplo, he trabajado en España. Y el sonidista español espera encontrar las cosas de una manera, de alguna manera rígida, de una manera esperable. Son más sistemáticos. Exactamente, eso me lleva a la otra cosa que quería decir. Por lo tanto, nosotros, por no tener sistema, estamos todo el tiempo aprendiendo y olvidando. Porque todas las películas que estamos haciendo cosas nuevas. ¿Qué cosas? ¿No? Esto lo hicimos hace 5 años atrás y lo resolvimos de esta manera. Estamos ensayando todo el tiempo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Esto es bueno y malo. Por un lado, yo creo que somos muy creativos. Lo digo especialmente por los directores, las historias que contamos. Realmente veo la reacción en el público extranjero y se quedan de una pieza. No pueden creer. Relatos salvajes, por mencionar un título, es algo que los ha dejado locos, completamente locos a quien quieras. No solo españoles, sino gente que sé, que son, conozco, yanquis, ingleses, en fin, etcétera, se quedan, wow, esto a nosotros no se nos ocurre. Lo dicho con honestidad en una charla con alcohol mediante, donde de verdad nos bajamos los calzones, pues bien, la actitud nuestra es muy buena para la improvisación, somos buenísimos en eso. Así que, a tu pregunta, sí, improvisamos todo el tiempo, todo el tiempo. Y hay veces que hay que luchar para tener un poco de método, porque se hace más rápido con algún sistema, ¿no? Sí. Okay. ¿Es posible y cómodo para vos, si bien de alguna manera lo manifestaste, alejarte del rodaje sin perder contacto con el todo? Sí, lo es. De hecho, no voy Decía mucho a... Decía que lo manifestaste porque referiste a que hoy no vas a las producciones, sí. ¿No? No voy a rodajes. A rodajes. Exacto. No voy a rodajes por varias razones.
Una es porque yo quiero hacer muchas películas y si hago rodaje, solo puedo hacer esa. No puedo hacer dos o tres cuasi simultáneamente. Simultáneamente es muy difícil, pero sí que estén desplazadas unas pocas semanas entre sí. Entonces, a mí me gusta más la actividad en ese sentido. El rodaje, en ese sentido, tiene unos horarios que son a veces muy bravos. A veces tenés que estar a las 4 de la mañana en un lugar muy distante, con un frío de la hostia, bajo la lluvia, en condiciones duras. Y yo trabajo bajo techo, con aire acondicionado, como en mi casa, porque mi estudio está en la parte de atrás de mi casa. Entonces, no hay con qué darle a eso, ¿eh? Así que no voy a rodaje por una lista de una larga razón. Y otra cosa más, en rodaje, y esto ni noticias tendrás, en rodaje sonido es el último orejón del tarro. Es decir, prioridad la tiene el actor, porque se tiene que ir a las 5 de la tarde porque tiene que grabarlo. El ABD. Exactamente. Siguiente, el director de fotografía, porque trabaja con el sol y el sol tiene un ciclo inevitable, no podés detener la tierra de girar. Entonces tiene prioridad el director de fotografía. Para cuando llega nuestra prioridad, ya es de noche, ya la gente se fue, el generador fue apagado y las condiciones acústicas y sonoras han cambiado radicalmente y el sonido solo, wild track, que queríamos grabar con los extras, ¿dónde están los extras? Los echaron porque son caros. Me llevas a preguntarte, José Luis, ¿cómo y cuándo se acuerdan los aspectos del sonido con el director? ¿Y qué resguardos se toman para no complicar el trabajo del editor? Durante la preproducción suele hacerse algo que se llama page to page o página a página, la lectura del guión donde están las cabezas de equipo. Y es el momento de hablar y levantar la voz y pedir. ¿Quiénes son las cabezas de equipo? El director de fotografía, el editor, la asistente o el asistente de dirección, él o la, todo femenino y masculino, ¿no? Director de arte, vestuarista, locaciones, producción, obviamente. Seremos unos 10 cabezas y es el momento de hablar y decir, momento, aquí van a contratar a 200 extras. Necesitamos grabar murmullos y uno va pasando de la lista y la asistente de dirección va tomando nota. Todo ahí es bienaventurado y somos todos amigos, en el mejor sentido de la palabra, no despectivamente. Todos tratan de satisfacer las necesidades del otro. Claro, porque todos queremos estar vinculados a la mejor película posible. Pero llega la fecha y ahí aparecen los problemas de la vida real y el actor estrella eventualmente llega tarde. Por alguna razón, porque llega tarde, no importa cómo. Entonces, el resultado es que lo que yo necesito, el jefe de sonido directo, necesita ver qué es lo que hacen los extras. Es un teatro. Y ante tal chiste que la estrella tiene que decir en el escenario, tienen que hacer una risita moderada. Otra mucho más fuerte, delirante. Y aplaudir dos veces y aplaudir más enfáticamente y un aplauso. Ok, hay una listita que gracias al ensayo se puede ir haciendo. Bueno, ahora, y es la hora, nadie va a pagar las horas extras que mi pedido requería, pero yo lo he pedido, sí, pero no hay plata. Se acabó las posibilidades, esto es lo que hay, así que hay que usar de archivo. Para todo eso, ¿disponés de algo así como un banco de datos de sonido? Sí, gigantesco. Pero hay tenés aplausos, risas. Sí. Pero muchas de estas cosas, si bien son universales, se ríe igual un alemán que un filipino, las risas son las risas, los aplausos son los aplausos, no tienen idioma. Hay ciertas cosas que son pertinentes a esta breve escena que acabo de escribir, como el ¡bravo! No, un yankee por ahí lo dice ¡bravo! A diferencia, entonces ya lo que hay de archivo empiezan a caerse muchas cosas cuando intervienen las cuerdas vocales, porque ahí habla de un idioma específico. Entonces hay muchas cosas que las requerimos, sí o sí. Además de lo idiomático está la escala, eran 50 extras y por ahí nosotros tenemos archivos de 10 y de 200, y no de ese número, un número 50, es uno de los problemas. Otro es la acústica, por ahí los tenemos en unos teatros maravillosos, medievales, de un grado de absorción acústico fantástico, en archivo. Pero esto... ¿Y es adaptable todo eso? Y sí, algo se puede hacer, se puede duplicar, por ejemplo... ¿Cómo interviene la tecnología? Enormemente.
porque sin ella estaríamos haciendo una cosa muy primitiva. Si escuchás el sonido de las primeras películas sonoras, te persignarías y diría, Ave María Purísima, ¿cómo pudieron trabajar estos infelices, como lo que sufrirían por las limitaciones técnicas? Y hoy hay infelices en forma cariñosa. Cariñosamente, ¿no? Por supuesto, porque yo nací en esta fecha, pero si hubiera nacido allá sería uno de ellos, así que me refiero a ellos como a mí mismo. Lo cierto es que con la tecnología hoy se pueden hacer cosas impresionantes. Suponete que este diálogo que tenemos nosotros acá, en este momento hay un aire acondicionado que tiene un grado de ruido. Lo podemos eliminar por completo, que desaparezca y estamos en un estudio, término técnico, anecoico. Esto es sin ¿qué oído que tenés? Oh. O si hubiera un perro, lo podríamos eliminar, o pajaritos. A veces nos tocan escenas que suceden de día, pero que deberían de suceder de noche y intervienen o entran en el micrófono un pájaro nacional fantástico que se llama zorzal y que tiene una potencia. Quizás no te hayan dejado dormir alguna vez a eso, a las 4 de la mañana. Sí. Bueno, entonces, y que necesitamos, por el clima que necesitamos crear, eliminarlo. Bueno, todo eso lo podemos hacer sin afectar en absoluto la voz. Y como esto, tantas cosas. Por ejemplo, otra. Suponete que mi frase que se va a usar en la película es mañana voy a tomar vino. Y la toma que usó el director es una toma que la cámara hizo ruido al moverse. Sin embargo, hubo una toma en la cual no hubo ruido de cámara. Pero yo lo dije de otra manera. Lo dije mucho más agudo, por ejemplo. Mañana voy a tomar vino. Mucho más rápido y más agudo. Bueno, tenemos softwares que hacen que eso baje de pitch, de altura musical, y lo dilaten con precisión respecto a la toma de referencia. ¿Es posible detectar a tiempo dificultades de sonido, de alguna manera, esto que estás describiendo? Por ejemplo, las que se producen durante el proceso de registro. Muchos problemas ya se los conoce durante el rodaje y no tienen solución. Y hay una frase hecha que es, después se arregla en postproducción. Tal es así. ¿Se arregla? Y muy a menudo sí, pero con un enorme esfuerzo. Y primero cuento una pequeña cosita y después sigo con esta línea. La primera cosita es que en Los Ángeles, la cuna del cine, las casas de postproducción de sonido, no las casas de postproducción, las casas que son boutique para los sonidistas de rodaje, donde se alquilan o venden micrófonos, cañas, booms, grabadores, etcétera, 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 se venden remeras que dicen "We'll fix it in the mix". O sea, esto se arregla en la mezcla, a posteriori. Mentira, es un chiste. O sea, no hay nada mejor que las cosas se resuelvan en el origen. O sea, no arrastrar problemas a la postproducción. Y retomo el punto donde lo dejé inmediatamente antes, que es el diseño de producción. No me lo preguntaste, pero lo quiero abordar. Lo abordás. Sí, ¿por qué? ¿Cómo gastar la plata? Es de alguna manera de lo que trata el diseño de producción. Hay veces que hay que gastar mucha plata en una estrella porque es la que va a llevar al público. Y hay veces que hay que gastar mucha plata en arte porque si no, no se cree la historia, por decirlo también de otra manera. Ahora, lo llevo esto al área de sonido. Se eligen muy a menudo decorados paupérrimos desde el punto de vista de sonido porque después la gente lo arregla. Sí, lo arreglamos muy a menudo, pero ¿a qué costo? Al costo que dedicamos el 70% del tiempo a reparar problemas y no a ser creativos, a tener creatividad y hacer mejor la película, solamente a intentar ocultar los problemas. Eso es un problema de diseño de producción. Y el productor que es consciente de esto va a intentar tener la mejor película posible, al menor costo posible. Y para ello hay que darle las condiciones a este caballero, o a este equipo, mejor dicho, de gente que trabaja en la postproducción de sonido. Entonces, esto es una cosa que tratamos todo el tiempo, la gente de sonido, de inculcar a los productores a que es bueno invertir en el rodaje en sonido, porque luego la película va a ser mucho desproporcionadamente mejor. Punto. El sonido que llega al oído de quien está registrando no es totalmente utilizable, ¿verdad? ¿Pero me lo contestás después del corte? ¿Cómo no?
Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hola, hola, ¿cómo te va? Hoy queremos presentarte y mostrarte qué es lo que podés encontrar en nuestro canal. El ISEL TV es un programa de entrevistas que se construye a partir de diálogos producto de nuestras inquietudes. Debemos confesarte que quedarnos quietos no es lo que más nos gusta. Lo que sí nos gusta, por ejemplo, es el arte en todas sus expresiones. Nos acompañan dibujantes, artistas plásticos, actores, músicos, bailarines. O vienen o nosotros vamos donde su obra se gesta, se expone, se muestra, se goza. También nos gustan las ciencias, los deportes y todos los temas de actualidad. Los temas del ISEL TV podrían clasificarse, pero a nosotros nos gusta más el caos. Un caos que nos organice, que supere contradicciones, que resuelva problemas, que problematice, que tensione, que distienda, porque esa es nuestra búsqueda. Las producciones siempre forman parte de un proyecto, y en el caso del ISEL TV es importante que sepas que rodeando los programas está el proyecto educativo ISEL, con sus carreras técnicas y el colegio secundario que se está gestando. Abraza y acompaña a este proyecto el propietario de la idea, el Colegio Público de Martilleros y Corredores del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Este es nuestro estudio. Podés acercarte y visitarnos cuando quieras. Y si no, nos seguimos encontrando en donde queda el registro de lo que hacemos. A nuestro saludo habitual le agregamos el deseo de que no te quedes quieto, que tengas una larga y buena vida. José Luis, antes del corte te preguntaba si el sonido que llega al oído de quien está registrando era totalmente utilizable. Creo que no. No, hay muchas cosas que son grabadas, que son registradas y que hay que atenuar, moderar o hacer desaparecer de ser posible. A menudo es el ruido del generador. El generador es un equipo casi imprescindible, a veces no, pero muy necesario para el rodaje, lo necesitan las luces, lo necesita a menudo también todo el staff de cámara, porque tienen muchos equipos que recargar energía eléctrica para sus baterías, en fin. Y algo que se llama Video Assist, que es un sistema de grabación de video de la misma señal que la cámara está registrando. Todo esto requiere de energía eléctrica y en tal consumo, en tal cantidad de amperaje que la instalación de la casa en la cual se está filmando eventualmente no la tiene porque no la necesita en su vida normal. Entonces el generador es como un mal necesario. Siempre hay una disputa con la gente, con los eléctricos, que son los responsables del cableado y llevar esta energía, porque ellos quieren razonablemente trabajar lo menos posible. Entonces el generador tenderían a ponerlo aquí, del otro lado de la puerta, porque así su trabajo está reducido, termina el horario de trabajo y juntan los 4 metros de cable y están su ruta, es decir, se acabó. Pero esto es algo enormemente embromado para nosotros, entonces negociaciones. Y por ahí logramos que lo pongan a la vuelta de la esquina, suficiente como para que la inmensa mayoría del ruido se diluya en la urbe, sí, y llegue muy poco a los micrófonos. Lo cierto es que hay veces no hay manera de ponerlo más lejos. O es un campo. ¿Y a dónde lo vas a poner? Porque no hay vuelta. Hay distintas estrategias que seguimos. Negociamos que toda la camionada, el camión de vestuario, la motorhome de la estrella, el camión de eléctricos, el de cámara y sonido, el de catering, etcétera, etcétera, hagan ese estacionamiento entre el generador y el micrófono. Entonces eso es una suerte de muro de contención. Y otras alternativas, estudiar de dónde viene el viento para que se lleve el sonido y no lo traiga, en fin, etc. Pero de todas maneras, a menudo estos sonidos llegan a ser grabados y son indeseables. Necesitamos moderarlos, controlarlos de alguna manera. Y la tecnología es nuestra aliada. No, me quedé pensando que las estrellas tienen motorhome. Vamos a pedir dos, una para vos y una para mí. Claro. El sonido forma parte del texto y ayuda fuertemente al relato.
Si no te comprometo, me gustaría saber qué película representa para vos el ideal desde el punto de vista del sonido. ¿Te referís a un título que yo haya hecho, por ejemplo? Sí. No, te voy a decir algo... Puede ser alguna que vos participaste u otras en la que no hayas participado, ¿no? Son muchas más las en las que no participé, no, que yo, no. Chapo, levanto el sombrero. Y si no, dame una y una. Bueno, no, entre las locales hay una muy chiquitita que poca gente vio, que es La Ventana, una película de Carlos Sorín que narra la vida, las últimas 24 horas. La mencioné, creo, sí, ¿no? Exactamente. Las últimas 24 horas de vida de un señor que va a morir, un señor de unos... ponele 80 y pico de años, casi 90, y yo en esa película tan pobre aprendí horrores, pero muchísimo. Aprendí a dirigir el oído del, o empezar a dirigir o comandar el centro de atención sonoro para el espectador. ¿Cómo hacer para lograr que preste atención a tal cosa, a lo que me importaba, e ignore completamente todo lo que antes le presentábamos, el tic-tac del reloj de péndulo, el cántaro de los pájaros, porque sucede en una estancia cerca de Bahía Blanca, el quehacer de las mujeres de la casa que preparan la comida en la distante cocina? En fin, hay un montón de ruidos que antes hemos presentado y en un momento dado nuestro viejito se concentra en una mosca contra el vidrio de la ventana que lucha por salir al exterior y él se concentra en eso y yo aprendí mucho en esa secuencia, cómo hacer para concentrarnos junto con él en esa mosca que lucha por lo que lo lleva al viejito a ayudar a la mosca a salir, a un insecto, a salir y ser libre y le cambia la vida, lo poco que le queda de vida, porque a partir de ese hecho mira su entorno y quiere como despedirse, decirle adiós al caballo que recontra conoció, que lo vio nacer, al ombú, al bla, 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 y así hace una recorrida con su bolsa de suero. Tiene un término, pero bueno, algo que lo que lo irriga de agua a sí mismo. Entonces, con esa bolsa incluso sale a recorrer... Hidrata. Eso, la hidratación. José así Luis... Así mencionó esa. Relatos Salvajes es una sucesión de historias que comienza en un avión. Hecha esta simplificación de mi parte, te pregunto, ¿qué aspectos hay que cuidar cuando el sonido a recrear es un sonido ambiente con un sonido presurizado? La situación de la presurización hace que esa atmósfera que está dentro de ese tubo sellado sea igual a esta en la cual estamos nosotros ahora. Si falla, sentís que tenés que hacer algo porque los sí. Tímpanos están puestos al revés de la curvatura que tienen que tener. De modo que en principio no habría ninguna modificación. Otra que no sea que aquí no estamos oyendo reactores, no estamos oyendo el esfuerzo de del tren de aterrizaje al bajar y todo este tipo de historias, las alarmas, nada de todo eso está sucediendo, pero lo estamos observando. Exacto, ¿no? que hay que agregar a posteriori, porque este avión estaba en Ezeiza, es un avión de verdad, no es un decorado, estaba en Ezeiza a los rayos del sol, es decir, que es un tubo, es un horno literal, y el temor que teníamos era, ¿y si llueve? Porque si llueve y sin los motores andando, todo el golpeteo de las gotas contra el metal pasaría a ser un sonido muy diferente al que estamos pretendiendo contar. Así que nada, este tipo de cuidados. Pero a tu pregunta, yo quisiera decir lo siguiente. Dios está en los detalles y en sonido lo mismo. Entonces, no soy religioso, yo he hecho varias menciones religiosas, pero lo que quiero decir es, los detalles son todo. De allí que a los obsesivos le va a ir bien y a los chantas, no se me ocurre otro, no. Porque este es un trabajo de detalles, es un trabajo en donde hay que cuidar el 100% de todo, creerte que la sirena está a 100 metros y no que es una sirena grabada a 4 metros, bajada de volumen. No, suena completamente distinto. La cantidad de cámara de reverberancia, el delay, los golpeteos entre las paredes hasta llegar aquí, en fin, una serie de razones técnicas que hacen que
los detalles ayuden al cerebro del espectador a creerse que todo está sucediendo sin duda alguna, que no es el símbolo de tal cosa, la señal, es la sirena, es el teléfono que está distante, en fin, etcétera, etcétera. En la primera secuencia, la cámara está fija y se da en un espacio reducido donde intervienen muchos. Y además lo hacen en una forma muy dinámica. ¿Dónde es preciso colocar los micrófonos y cuáles son los riesgos técnicos? Normalmente, tengo que modular mejor. Sí, sí, pero yo te perdono. por un lado, no hay para mí, pues es que todos los sonidistas, como todos los profesionales, tienen su propio librito o su propia escuela. Entonces, la que te voy a decir es la de JLD. Otro respetadísimo, más aún obviamente que yo, sonidista puede tener una tabla de valores completamente distinta. Pero bueno, eso hace que cada uno tenga su estilo. Ahora vuelvo a mi librito. Dice que no hay mejor sonido que el de la caña, el boom. Esto es el micrófono a la altura de donde está mi puño. Lo veíamos ahí. Exacto. Ese es un sonido que se parece a como vos me estás escuchando ahora a mí hablar. Es real. Es totalmente real. Y lo que escuches de mi reverberancia es mínima, de este lugar que está bien aceptablemente tratado, es adecuado y coherente. Nuestro micrófono, que está ahora puesto en nuestro pecho, captura nuestro sonido de una manera distinta. Tiene unas resonancias completamente distintas a la del aire. Entonces, una de nuestras luchas, luego en postproducción, es hacer que este micrófono tienda a sonar tan aéreo como sea posible. Ese es el ideal. Hay veces que, por razones de sombra, suponete, bueno, esto está muy difundido, las fuentes de luz, entonces no se ve, pero si hay una única fuente de luz y un micrófono que está en la posición ideal, como la fuente de luz está alta, la sombra se va a proyectar probablemente dentro del encuadre. Entonces, a veces ese micrófono tiene que estar mucho más arriba del lugar soñado. Por razones de sombras, en este caso. Otras veces logramos esconderlo, si aquí hay una fuente de masitas, detrás de las masitas o detrás de la taza, siempre y cuando el actor no la use la taza, etc. O hay que entrenarlo para pedir, por favor, no golpees, abandoná ese objeto que tenés en la mano, que estás haciendo un ruido tremendo, que es muy natural para los oyentes, pero para el micrófono es un ¡paf!, un golpe en el tímpano permanente. Entonces, lo ideal es esto, pero tenemos que lidiar en un 95% de los casos con posiciones no ideales. El secreto de sus ojos fue una postproducción compleja, complejidad que explicaste por el cambio de época. ¿Cómo se logran los sonidos o los registros de un tiempo pasado? Bueno, hay que buscar ambientes que sean de alguna manera universales o probables. Por ejemplo, no... ¿Qué significa universales, José Luis? Que funcionan tanto... Vos escuchás y decís, es una urbe, aunque no puedas precisar qué es, si es Kuala Lumpur, Madrid o Buenos Aires. Hay autos, muchos, y no se pueden escuchar las sirenas europeas, que son de dos tonos, porque aquí no se usan. No se pueden escuchar, walkie-talkies, o no se pueden escuchar celulares, porque en la época que estamos contando, nadie tenía ninguna de estas cosas. Uno asocia los walkie-talkies a Estados Unidos, sí. La sirena de dos tonos a Europa. Exacto. Es cierto. Sí, sí. Y entonces, y como esta hay una panoplia de clasificación que todos tenemos y nos ayuda enormemente a identificar, así suenan los teléfonos en Inglaterra, ring, 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 así suenan allá, solo allá. En fin, hay distintas cosas que ayudan a ubicar geográficamente la acción y el tiempo. Lo peor no es tanto irse hasta 1974, 76, que era donde sucedía la acción de los que ama, perdón, el secreto de sus ojos, sino cuando la historia sucede en épocas tan pasadas que no existía revolución industrial y por lo tanto es imposible oír ese ronroneo del generador, o porque hay acciones, hay veces que te tocan películas del siglo XIX, me tocó una de Belgrano, se llama, producida por Campanella,
que era inadmisible el ruido de todo lo que sucedía. Una de las acciones sucedía en una casa, tiene un nombre histórico, pero yo ahora no lo recuerdo, que está dentro del mercado central, del predio del mercado central, lleno de camiones, que no sé por qué razón, los gasoleros están encendidos todo el tiempo, y muy cerca, digamos, 200 metros, calculo, de la autopista que va a Ezeiza. Un infierno. Sin embargo, ahí teníamos que hacer unas escenas que sucedían en los alrededores de 1810, por ahí, más o menos. Entonces, esas son cosas muy bravas para resolver técnicamente. Decir que mete gol es un golazo es descubrir la película perfectamente, ¿no? Luego de verla, es posible pensar en otras voces para esos personajes. La pregunta es, ¿cómo se logra ese perfecto acople entre las voces y el personaje? ¿Y cómo entre el gesto y el habla y el habla? Bueno, en primer lugar, el director de esa película es Campanella. Esto quiere decir que no es un novato. Es un Le otorga un plus. Sí, muchísimo. Y el tipo, además, piensa la película. Es decir, no es que es un chanta y va a ver qué se les ocurre a los actores. No, no. Tiene muy claro qué es lo que quiere de ellos. Y de alguna manera los elige porque ya están... La imagina previamente, la tiene. Exactamente. Y por lo tanto, si piensa en Rago, suponete, como el protagonista en cuestión, bueno, es que sabe lo que da ese actor y sabe que le puede pedir esta latitud de comportamientos, de esta tristeza, este entusiasmo, esta hidalguía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, él está haciendo la película mucho antes, no solo cuando la escribe, sino cuando piensa el casting. De allí que el casting sea tan, tan, tan importante. Y luego, lo que sucede es que en animación es al revés de todo el resto de los géneros. Se graba primero las voces y luego se las anima. Y en la animación está el director diciéndole, no, cejas mucho más enarcadas, mucho más para que esté más asombrado ante los hechos que está viendo, por decirte una tontería. Es decir, se graba el sonido, los diálogos. Y en este sentido, un colaborador que fue el mezclador de la película, Diego Gatt, se le ocurrió una idea que fue muy buena, que es, tratemos de, en lugar de grabar como siempre se graban el sonido de las películas de animación, que es los actores quietos, delante de un micrófono quieto, en un estudio de grabación, leyendo sus partes, en lugar de eso, ¿por qué no que interactúen como si fuera sonido directo? Si nosotros estuviéramos animados, nosotros estaríamos siendo microfoneados para luego nos van a animar, para poner tu cara de, coño, qué complicado. Hay una mayor demanda al actor en eso, ¿no? Sí. Sí, pero le ayuda mucho. Por ejemplo, imagínate que lo nuestro es una pelea y que es una pelea futbolera, ¿sí? Vos de Independiente y yo de Boca. ¿O quién es el archienemigo de Independiente? Racing. Racing. Y yo de Racing. Y vamos subiendo el tono de nuestra discusión. Si vos... No sé si archienemigo, el rival de siempre. Bueno, ok, el necesario. Exacto. Ok. Entonces, imagínate que vos, como actor, tenés que leer tus partes de una discusión donde yo estoy ausente. Vos vas a más o menos imaginarte mi grado de reacción. Ahora, si yo estoy delante tuyo diciéndote, ustedes son unos, ¿de qué se los acusa? La más humillante adjetivo que les han dado. El fútbol no tiene límites para esas cosas. Ok, ilimitado, suponete. Suponete que así te trate y a vos te enerve. Pues bien, si estamos juntos, no solo tu cara se va a transformar, tu garganta, tu voz, porque todo tu voz sale a través de la musculatura del cuello, de la frente, de todo. Sí. ¿Sí? Entonces, lo tuyo va a tener una calidad actoral muy superior gracias a que tenés mi cue, mi réplica, ¿me entendés? Entonces, no, fue una gran ayuda para los actores y también para el director. Porque el director era la primera vez que hacía una película de dibujos animados y estaba como entregando, carnero, entregándose al degüelle, bueno, actor por actor. Cuando escuchó esta idea, que no es mía, es de Diego Gatt, le pareció brillante, porque ahí veía a los actores interactuar y no tratar de imaginárselos, bueno, y si este lo está diciendo más rápido que el otro, ¿por qué este va lento? ¿Me entendés? O sea, las velocidades se gradúan y la proyección de la voz se gradúa y se regula automáticamente cuando están los dos juntos.
Así que no, fue una idea brillante y le sirvió y le ayudó a la película, por supuesto, al director, a los actores. Esperando la carroza impresiona como un paradigma de la eficiencia. ¿Coincides con eso, José Luis? No lo había pensado, pero sí. Mira, es una de las películas más pobres que he hecho en mi vida. Es la película que he mezclado más rápido, solamente 3 días y medio, que es una locura. Hoy tardamos 3 semanas en mezclar una película. Relativamente pocos actores, una casa, muy pocos exteriores, una vereda y una plaza. Es de una eficacia notable. Un muy buen texto de Jacobo Langs. Me olvido cómo termina su apellido. Langstam, no me acuerdo. Bueno, pero muy buen texto. Yo no te puedo ayudar. Bueno, un director muy capaz, especialmente en el género farsa, en el género grotesco. Muy bueno en ello. Y unos actores todos buenísimos, teatrales, con una proyección, un chorro de voz, una delicia. Un tratamiento acústico que hicimos en una casa chorizo, que las casas chorizos tienen sus hábitats son una peste para la gente de sonido, porque son 4x4x4. Esa combinación de números es lo peor, no hay nada peor que eso. Puede ser 5x5x5, es decir, números iguales es horrendo. Entonces estaba garantizado un sonido muy feo. Pero convencí en su momento a la productora, Diana Frey, que invierta $300, que para la película era una locura, era mucho, pero lo hizo, para hacer un tratamiento en el techo de todas las habitaciones. El resultado fue que era una película controlada automáticamente. Me apuntan desde el control, Jacobo Lasner. ¿Qué es lo que queríamos demostrar? Ok. Pero bueno, con muy poco dinero se hizo mucho. Y luego se convirtió en una especie de clásico, de alguna manera. Me sorprende lo que sucede en YouTube alrededor de la enorme cantidad de consecuencias que de esta película, textos que la gente usa como propios, en fin, un montón de cosas. Así que coincido con tu apreciación. Sí. El cine que se produce en el resto de Latinoamérica no llega a nuestro país como cabría de esperar. ¿Qué factores condicionan la recepción y circulación del cine latinoamericano? ¿Quiénes son los dueños de la distribución? Son las majors norteamericanas. Entonces, para poder hacer esto, hay que correr a las películas norteamericanas. Así, punto. Así de sencillo. Así de sencillo. Y así de complejo e imposible, porque es un entramado de intereses gigantesco. Con los exhibidores, con las distribuidoras majors, en fin, es una cosa muy difícil. Es muy fácil ver películas que ellas producen o distribuyen, es muy difícil ver cine independiente norteamericano, muy difícil, es muy difícil ver cine europeo. ¿Hace cuánto que no ves un título alemán o italiano? Sí, no existen para nosotros. Prácticamente nada, y este problema lo tienen en todos lados, menos en Francia, que por una combinación de factores, allí sí, el pueblo ve mucho cine francés y lo pide. Entonces, en fin, es una combinación muy compleja, tremendamente compleja. Y decime, ¿es más sencillo el sonido cuando se trata de un musical? Puede que sí, puede que no. Si se hace playback, es más sencillo. Yo hice, por ejemplo, 2 High School Musicals, una argentina y una mexicana, y de alguna manera la cosa estaba bastante controlada. Pero La La Land, por ejemplo, película musical norteamericana que el año pasado ganó. Sí, okay, fue premiada. Exactamente, con un sonido de la hostia. No, para nada. Esa es de una dificultad descomunal. Como la inmediata anterior de ese mismo director, que sin ser musical, el protagonista era un baterista, estudiante de batería, se llama Whiplash, la película. También son películas muy complejas porque hay instrumentos musicales, una batería, por ejemplo, tiene un volumen brutal. Y también hay hablados. A ver, resolverlo esto. Yo virtualmente no sabría muy bien cómo resolverlo, de verdad. En el caso de La La Land, el sonidista tuvo grabadores de 32 tracks, tal es la cantidad de fuentes de sonido simultáneas que ocurrían en el momento. Expliquémosle a la gente que son 32 tracks. Ah, muy bien. Un track es un canal de sonido.
estamos acostumbrados a tener dos canales, porque en nuestro mundo está la industria de musical es estéreo, esa es esencialmente. Entonces, lo estéreo es algo que está en el auto, en el living, los televisores, no hay un solo televisor monoaural, un solo canal, hoy en día que se fabrique, al menos es estéreo, es decir, dos canales. Entonces, dos tracks. Bien, nuestros grabadores habituales son de 8 tracks, de 8 canales. ¿Por qué? Porque tenemos un boom sobre el entrevistador, el actor, otro boom sobre el entrevistado, cada uno con su respectivo corbatero a modo de backup, por si algo le pasa a esto, o por si algo sucede y mejor es el sonido de esta otra fuente. Pero también puede ocurrir que nos desplacemos, entonces haya que poner otros micrófonos en el recorrido o muchas otras cosas. Entonces así van apareciendo canales con micrófonos. Bien, en la película La La Land se usaron 32 canales en muchísimas tomas. Para ir cerrando, José Luis, ¿la música temporal es un recurso moderno? Aunque debería comenzar preguntándote qué es. La música temporal o temporaria es una música que se utiliza durante el proceso de la edición, a veces durante el rodaje inclusive, para ayudarle al editor e incluso al director a cortar en ritmo, en un ritmo dado, una secuencia. Ayudar a entender si es con música romántica, porque él la está seduciendo, ella simula que no le da bolilla y hace falta una música que juegue como ellos están jugando cada uno su respectivo rol en esta imaginaria situación de seducción que describí. Esa es una música temporaria. Eventualmente la usaron durante ese proceso, pero no puede usarse a posteriori porque tiene derechos y unos derechos imposibles, porque era de los Beatles, están dos de ellos todavía vivos y los herederos de los que fallecieron, y lo que piden es una locura, así que hay que encontrar una solución. Y entonces interviene el compositor y crea una música romántica seductora para esto otro, del mismo espíritu, del mismo carácter. A lo largo de tus años de ejercicio profesional, has recibido un sinnúmero de distinciones. Me parece que esos premios significan algo más que, y soy reiterativo, precisamente esa premiación. Me gustaría saber cómo suena para vos el sonido del aplauso. En ese sentido, muy gratificante. Es una especie de palmada en la espalda. Oh, después del arduo esfuerzo en los sótanos, en lugares que nadie sabe que existen, y en donde uno avanza milimétricamente. Hay días que solo avanzamos segundos, ¿me entendés? En la edición de diálogos. 15 segundos y estamos satisfechos. Tal es la cantidad de problemas que sucedían en esos 15 segundos. Y nadie sabe todo lo que hemos tenido que trabajar para lograr esto que... Está bien. Mira, si el sonido se adhiere a la pantalla, si se pega y parece venir de allí, y no más grande y no más lejos, sino parece venir de ahí, hemos logrado el objetivo. Y hay veces esto es una tarea fatua, una tarea imposible. José Luis, gracias. Espero que hayas estado cómodo. Muy bien, fantástico. A vos también, gracias por acompañarnos. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y buena vida.